Bueno, ¿cómo están, amigos? Este día hemos hecho un descubrimiento asombroso. Realmente lo que el Señor dijo de los duendes es muy cierto. Encontramos la evidencia, una puertecita en la cueva de un árbol. Y la verdad, pues, se ve que tiene mucho tiempo de estar acá porque la pita estaba como entre el medio de la raíz con la que habían agarrado. ¡Uy! ¡Ey, de arriba cayó, va! De arriba cayó. No estaba en este palo. De allá vi yo que venía, ve. De allá. Allá miro una maleta, pero... Una pura. Ya me está dando miedo, ya. Es que ya son dos pesos que nos va tirando. ¿Oí? ¿Oí? ¿Oíste? Como que corre por arriba de los palos. Y los pájaros como si estuvieran asustados, ¿sí? También, oye. ¿Mm? Los pájaros como si estuvieran asustados. Ya están asustados, ¿sí? Mire que hay otra cosa, ve. Mira, pues. Otra, mira vos. Y la pita que está metida ahí también. Va que sí, va. Sí. Pita era, mira. Y aquí está, mira, otra vez. Ah. Mira que ahí andaba alguna mata. Mira, y alguna mata ahí andaba. Otra pita, ve. Pita, ¿eh? Es mentira que pudo alguien dar una maca. Que sí, alguien daba una maca. Mira vos como aquí queda debajo del paderón, babón, que ayuda. Y se la tira al suave. Bueno, hemos dejado los caramelos acá. Ahí están. Vamos a regresar otro día. Y si no están, es porque el duende se los ha comido. Sí. Vamos a bajar ahí, ahí se ve una quebradita, ¿va? Yo miro que ya está viendo los ojos también, mira, como que es que alguien se sube allí, ahí está en la peña. ¿Será que se sale a pasar el agua, a ver qué? Mira, ojo, aquí hay otro hueso mental, ¿ves? Sí. Mira. Y pluma, ve. No, pues roba la gallina también. Yo que andé a rato yo. Sí, que hablan, va. Quedémoslos callados. Ya no se oyó, va. Oye, pues. ¿Oyeron? ¿A qué más cerca se ve que hablo? No se ve nadie. Más cerca se ve. Oye.
Este lugar está bien raro, bro. Sí. Ey, bo, y ese no es otro caminito, bo. Vamos a seguir este caminito. La verdad que bien se ve lo limpito que está. Y ahí hay una cuevecita, mira. Abajo de esa piedra. Y se ve que habla gente abajo. Hoy. Y mira, oh, hay de esta fruta también, ve. Ajá. Ya viste, vos. Ey. Ey, mira, mira. Ey, ya viste lo que tiene ahí. Un gusano, ve. Ey. Huela. Ey. Miren lo que tiene allí. Ey, bo. ¿Y por qué tiene amarrado ese gusano? Mira, ve. Ya viste, bo. ¿Cómo levanta el palo? Oye, la puertecita. No están allí, bo. Yo nunca había visto esto. Como que está haciendo ejercicio, le hace. Mira, a ver. Ey, po. Amarrado lo tiene. Eso es lo que iba a notar ahora. ¿Y por qué se movía? Yo ya no se mueve. A ver. Pero porque lo jodió, quizá. Ey, po. Amarrado lo tiene. Y la leña está lista ya, ve. Eso es lo que iba a almorzar, queda ahora. Y aquí hay más leña, ve. Ah, aquí es el que va a destazar, vos. Sí. Lo tiene listo. Asado, que ya lo iba a comer. Mira, ve. Lo liberamos o lo dejamos ahí, vos. Está vivo. Mira, ve, mira. Está. ¿Estás viendo? Mira. Ah, pero imagínate si se lo soltamos y qué va a comer después. Tal vez por eso lo pueden andar buscando después que le dejamos la comida. Sí. Mira la puertecita. Qué bonita. Huele. Tiene un montón de frutas y agua. ¿No le cabe la mano a usted? Quiero ver. ¡Qué montón tiene! ¿No le cabe la mano a usted? Ah, guacho, no toco nada de agua. ¿Ah? Guacho. Ey, voy a tratar de meterla. ¡Juela! Ahí está, ¿ve? ¡Qué grande es por dentro, bo! Y a una familia completa que ayuda. De esos pejucos, mira, de... De unas que tiene unas chibolitas, hay un montón. Uva silvestre. Ajá. Eso come la noche, quizá. Ey, pues, pero yo esto nunca lo había visto, bo. Qué bonito. Mira, ve. Sí, está bonita. El gusano, pobrecito, mira. Que tiene listo para el destazar. Dan ganas de liberarlo, pero fíjese que también lo podemos meter en un gran problema. Porque está vivo. Mira, ya vas a ver. Mira. Hace poquito lo. Otra vez. A ver, y como ya para adentro no se mira. Pues no podemos nada, pero. Ah, de este árbol está, ¿eh?
Qué bonito. Puta, hay lugares bonitos, vos, porque este lugar que tienes escogido ahí es bonito, vos. Está bonito. Sí, hombre. Y bien hechito tiene todo, hombre. Ey, vos, vive algo cerca del otro, va. No, yo tengo que tener bien maniado. Sí. Es tarde, ya. Es que yo nunca había visto eso. Pobre animal, babo. Y había sentido que lo va a comer. ¿Cómo lo amarro ahí? Y asado lo va a hacer. Y yo oigo que hablan, bo. Ellas dos le agarran los palos que están. ¿Ah? Este animal es todo. Yo lo miraba como que estaba haciendo ejercicio, ¿verdad? Casi vivido yo también. Va que miraba como que estaba haciendo ejercicio. Sí. Y allá lo miraba yo, que se levantaba. Subir. ¿No será ese el duende? Pues, yo miraba que estaba haciendo ejercicio, pero miraba como que estaba haciendo ejercicio. Sí, que levantaba el tal. Ey, pero qué bonito. Miren, tiene su leñita, sí. La puertecita y bien hecha. Qué limpio tiene. Sí. Ey, mira, ¿crees que no? Mira cómo amarró la esta puerta, ¿ves? Bien amarradita, ¿ves? Y ha ocupado madera seca. Sí. Miren el techo, ve. Y si le hacen por aquí, ¿no? Con cuidado. Se puede caer. No, hombre, déjela. Porque si se cae, entonces si no, no vamos a descansar. Cabal. Uy, cuidado. No, pero esto me ha dejado sorprendido, ¿no? Sí, me asustó porque se miraba como que estaba haciendo ejercicio. Mire. Y es que lo tiene listo para comérselo. Un sacrificio también será que quiere hacer con el animal, ¿no? No, no, ahí se lo va a comer. Este se lo va a comer. Lo que va a almorzar ahora. Y asado lo va a hacer, fíjate. Y mira que tiene juguito también. Bien inteligente este duende. Sí, que hablan, va. Sí. Y no ve a nadie. Ey, po. Qué duende este. Y cuando vos lo viste, hombre, mira más que estaba haciendo ejercicio con un palo. Es que estaba, sí, lo estaba levantando este más grande, ¿ves? Sí, lo levantaba, sí. Y aquí tiene el otro poquito de leña, ¿ves? La ha hecho, fíjate, porque aquí como no viene nadie. No viene gente, pues. Pero si te das cuenta, quizás no lleva con el otro también, porque si llevara... Tuvieron caminito que rara para allá también, va a ir mirando. Y no. Quizás como hay otro territorio, aquí es otro territorio. Sí. Se respetan, quizás. Pero mira la puertecita, ¿eh? Y se volvió a caer esto. Mira, ve. ¿Ve? Pinchito. Si vieras el montón de fruta que tiene ahí, te asustara. Sí. Esto sí está asombroso. Está de miedo. Son inteligentes los duendes también, va. Se sí, hombre. Porque imagínate la casita que tiene. Pues sí. Está chula. ¿Y será que aquí ventana queda, eh? Tiene hoyo. Sí, tiene un hoyo para allá. Para adentro. Para allá, va. Puede ser un respiradero. Sí, no te dio por una ventana. Te vamos a dejar un dulce. Yo creo que si alguien lo haya y se lo come, puede ser malo, quizás para mal. Ah, ¿otra gente? Sí, sí. Puede ser malo que lo coma. Sí, porque... Ya desde ahorita ya le pertenece al duende.